José, José, hemen da zazupuñek egin duna! Bueno, pues bienvenidos un día más a la entrevista gloriosa. Siempre digo que es un día especial, sobre todo para mí, hoy lo es también. Tengo la suerte de hablar de toda mi juventud del Deportivo Alavés con uno de mis jugadores favoritos de la historia que me ha tocado vivir, y no es más que otro que el que estáis viendo aquí a mi derecha. Muy buenos días, Borja. Hola, buenos días. La verdad que, como te he dicho, es un auténtico placer hablar contigo. Este año que estamos con el centenario, estamos hablando con muchos jugadores que han marcado la historia del Deportivo Alavés. Ya lo has visto, sobre todo, que en la baraja que ha sacado el Deportivo desde el centenario tienes una carta con tu imagen. Y la verdad que sí, es cierto que solo has pasado 2 años por Vitoria, pero que dejaste una marca, una huella increíble, sobre todo en mí, y es por lo que te quería traer aquí. Y vamos a hablar un poco sobre tu carrera. Empezaste a formarte la cantera del Club Deportivo Berceo, del Logroño, que es de donde tú eres. Y quería preguntarte, por interés, ¿en qué momento Borja Viguera, cuando es pequeño, supongo que todos en el colegio empezamos a jugar al fútbol, pero cuándo fue el primer momento que dijiste, es que el fútbol es lo mío? Recuerdo, al final el Club Deportivo Berceo es un club de Logroño que tiene unas instalaciones propias, que tiene una piscina, que al final tiene una cancha de baloncesto, frontenis, y bueno, al final... Mis padres son del Berceo de toda la vida, son socios y bueno, al final pasaba todos los veranos metido ahí. Bueno, a partir de ahí, mi padre también era en mi época de muy pequeñín el presidente del club. Entonces, claro, mi padre también había jugado en el Logroñés, había jugado en el filial de la Real. Bueno, al final mis tíos también habían jugado a fútbol, toda la familia. Respiraba un poco fútbol. Yo iba a las gaunas con mi padre, con mi hermano, con mi tío, con mi primo. Se respiraba fútbol por todos los lados. Pero es verdad que la verdad que es graciosa la historia. Cuando se podía ya empezar a jugar a fútbol en la escuela del Berceo, a mí me daba mucha vergüenza, y cuando tocaba entrenamiento, Borja Viguera desaparecía por las instalaciones. Me cuenta mi madre siempre la misma anécdota, que siempre iban debajo de los coches a buscarme, porque me escondía debajo de los coches, porque me daba muchísima, muchísima vergüenza. Y bueno, a partir de ahí, en el cole, es verdad que yo nunca he jugado en el equipo del cole, siempre he jugado en el Berceo. Y pues bueno, al final eso, ver a mis amigos de toda la vida siempre jugar en el colegio, en San José, en Maristas, que era el equipo, pues bueno, siempre, tampoco es que me diese envidia, pero bueno, al final siempre quieres estar con tus amigos, quieres, al final yo siempre jugaba con los de una categoría más, y bueno, me relacionaba con gente más,
más mayor y no del colegio. Pero bueno, es verdad que en los recreos, pues las sudadas que me llevaba a clase, pues eran increíbles. Cuando el campo estaba mojado, cuando llovía, pues imagínate cómo llegábamos a clase después del recreo. Y bueno, así empezó un poco. Es verdad que en mi familia se respiraba fútbol por todos los lados y por lo que me cuentan mis padres, mi madre, pues yo al final con el baloncito siempre a la cama, a dormir con él. Pero bueno, es verdad que desde el principio a principio, pues bueno, me daba un poco de vergüenza. Es verdad que siempre he sido un chico un poco vergonzoso, tímido al principio. Es verdad que después, con el paso de los años, sobre todo cuando me vine ya para Donosti, pues cambié eso porque no me quedaba otra. Y bueno, esa es un poco mi historia. Es verdad que el Berceo quizás no es como un club de colegio, como era el de mis amigos. Es un club pues, de toda la vida, muy familiar, con mucha historia en Logroño, en el que nos conocemos todos, en el que, pues, como te he dicho, empecé muy pequeñito a jugar siempre con los de un año más. Y bueno, hasta que llegó la oportunidad de, siendo cadete de segundo año, de jugar en la categoría de juvenil nacional aquí en Logroño, que era cuando estaba mezclada con la Navarra, que era una categoría muy muy potente. Y bueno, a partir de ahí pues vinieron equipos a verme y recalé en Zubieta. Sí, eso te iba a comentar, ¿no? Luego, ingresas a las categorías inferiores de la Real Sociedad. Sí que es cierto que vas cedido al La Unión, a cantar La Unión. Regresas a San Sebastián, donde juegas 2 temporadas en división de honor juvenil. Y la temporada 2006-2007 vas a la Real Sociedad B, en segunda B, donde anotas 25 goles en 91 partidos. En 3 temporadas, 25 goles. Ya más o menos ibas creciendo en este mundo del fútbol. Y me gustaría saber cómo ha sido el camino de un chaval que ha crecido, sobre todo en las instalaciones de Zubieta. Y al final, como todos conocemos, aquí en el norte, Zubieta es una cantera muy, muy, muy potente. Y también, cómo has vivido, cómo has notado tú personalmente tu crecimiento, tanto jugador como has dicho, una vez que entras en la Real Sociedad, esa vergüenza se te va, no te queda otra, y también tu crecimiento personal. A ver, pues es verdad que yo hasta que no entro en Zubieta no sé lo que es el fútbol en realidad, porque al final en Logroño pues yo iba a clase, después es verdad que, como te he dicho, ese año, mi último año en Logroño, yo era segundo año de cadete y juego pues prácticamente con gente de 3, 4 años más mayor que yo. Ahí empiezo quizás a ver un poco lo que es el fútbol de competición ya. Pero bueno, hasta que no piso Zubieta realmente no lo veo. Es verdad que ese año también voy a hacer unas pruebas con el Zaragoza. Voy a entrenar 2 días a Zaragoza. Voy a un torneo con la Real en Alfaro, en La Rioja. Y bueno, al final me surgen las dos opciones y mis padres se sientan conmigo, me dicen a ver si me quiero ir a Donosti. Bueno, al final fue todo un poco rápido y sorprendente, porque al final yo ya había hecho la matrícula en el colegio aquí en Logroño, Marianistas, iba a empezar el primero de bachiller. Y bueno, me surge la posibilidad de venirme a Zubieta. Yo no me lo pienso, y quizás es en ese momento en el que me doy cuenta de que igual va la cosa en serio. Pero bueno, al final no dejaba de ser un chaval de 15, 16 años que iba a buscar una oportunidad para ser futbolista profesional. Y realmente cuando llego a Zubieta es cuando me doy cuenta de que esto es lo que me gusta, lo que quiero. Y bueno, la verdad que los primeros meses fueron difíciles, porque al final te cambia la vida, dejas a tu familia, tus amigos, tus rutinas, por ir a una ciudad nueva, a un colegio nuevo, a una residencia nueva. Después yo entrenaba el primer año, como tú bien has dicho, estuve cedido en el Real Unión División de Honor. Primer año juvenil, al final pasas de jugar en Nacional, en Logroño, Logroño Navarra, para jugar la División de Honor, que bueno, que siendo primer año juvenil, muy poca gente en esos años lo hacía. Yo entrenaba 3, 4 días en Zubieta con la Real, y después iba un día a Irún, entrenaba, y el fin de semana jugaba con el Real Unión. Y bueno, al final es una ciudad nueva, colegio nuevo,
Colegio Mayor nuevo, La Real equipo nuevo, Real Unión equipo nuevo. Bueno, en un momento se me juntaron ahí muchísimas cosas nuevas, un cambio brutal y como te he dicho, yo era un chico bastante tímido, vergonzoso, pero bueno, al final no me quedó otra que adaptarme y bueno, a partir de ahí, pues aquí en Zubieta, el Colegio Mayor Olaraín, donde tengo unos recuerdos increíbles de vivir estupendamente bien, de que nos cuidaban, de que nos mimaban muchísimo, con muchas restricciones también, para que en esas épocas, en esas etapas, lo que hay que hacer es ser responsable, estudiar, estás lejos de tu familia, al final tiene que haber mucha gente encima tuyo y bueno, creo que fueron etapas muy bonitas, que muchas veces lo recuerdo con gente con la que he convivido allí, pues por ejemplo con Manu, con Valenciaga, que al final hemos sido muy amigos allí y seguimos siéndolo, y la verdad que sin dudar retrocedería en el tiempo para volver a vivir esas experiencias, el estar allí, el ser todavía un chaval, un niño, porque la verdad que lo pasamos muy bien. Sí, además eso, pasito a pasito empezaste a crecer. Y el 15 de septiembre de 2017 debutas con el primer equipo de la Real Sociedad frente a Las Palmas en Gran Canaria. Claro, al final todo sueño de un chaval que crece en la cantera de un equipo es debutar con el primer equipo. Y debutarlo con la Real Sociedad, aparte de bonito, sí que es cierto, como dices tú, ¿no? Una persona sobre todo que es vergonzosa, ostras, es un cambio muy muy grande. Sí, es verdad que mi paso por juvenil tampoco fue no bueno, pero me costó porque, por ejemplo, aquí en Zubieta se creó, no había en ese momento un tercer equipo, digamos, era la UPV, entonces los chavales de tercer año juvenil, los que más o menos se veía que podían dar el salto al filial, ese tercer año juvenil pasaban a ese tercer equipo y bueno, a mí me tocó esperar con unos cuantos más en división de honor y bueno, al final yo creo que ese año me vino estupendamente bien, bueno, hice muchísimos, muchísimos goles y bueno, el paso del tercer equipo, en ese caso yo me lo salté y fue directamente al filial. En el filial el primer año teníamos un equipazo, bueno, muchísimos de los jugadores de ese equipo hemos jugado en Primera División, en La Real, bueno, yo al final he hecho otra carrera distinta, pero bueno, al final Carlos Martínez, Miquel Valenciaga, Gorka Lustondo, Dani Estrada, Aguirreche, Manu García, Zurutuza, la verdad que Yago, la verdad que teníamos un verdadero equipazo y bueno, es verdad que el primer año también en el filial pues estuve bien, bueno, en cuanto faltaba alguien del primer equipo o tenía que entrenar a alguien, pues yo era uno de los que casi siempre iba a entrenar con ellos, estaba Aguirreche también que apuntaba muy alto, como luego al final lo demostró, y bueno, es verdad que aquel día en Las Palmas, lo recuerdo como si fuese ayer, estaba nerviosísimo. Me acuerdo el viaje que nos daban, una hoja de ruta de cómo iba a ser todo. Bueno, creo que todavía la tengo guardada porque me gusta mucho guardar todas esas cosas para luego, un día que igual esté aburrido con mis hijos cuando crezcan, pues enseñarles todo eso. Y bueno, es verdad que salió un ratito, ganamos 2-3 y bueno, al final, como tú dices, lo que todo el niño, desde que me escondía debajo de los coches en el Berceo, pues sueña, ¿no? Debutar con el equipo en el que te has formado. Es verdad que en ese tiempo la Real pues no vivía una situación muy, muy buena en cuanto deportivamente hablando. Pero bueno, era segunda división, en Las Palmas, en un estadio pues al final que es estupendo y un recuerdo muy bonito, porque al final es lo que, como te he dicho, todo lo que todo niño desde pequeño sueña. Claro, luego también pues, consigues disputar más partidos con el primer equipo. Finalmente, el 29 de agosto de 2010, consigues debutar en primera división, también con la Real frente al Villarreal, si no recuerdo mal.
Y quería preguntarte eso, al final, tú cuando llegas a Primera División, después de tener, haber crecido prácticamente de la mano de Zubieta, una vez que pisas ya un campo, o sea, al final, bueno, estando ya en Primera División, ¿en qué momento estaba tu cabeza? Porque claro, en ese momento dices, ostras, es que lo que he conseguido hasta el día de hoy, yo trabajo muy duro, fíjate hasta qué momento he conseguido, o sea, todo lo que he conseguido, mi cabeza sigue en seguir en Primera División, en seguir en la Real, o sí que es cierto que al final, en un equipo como la Real Sociedad, tan joven, tener una continuidad es complicado. Sí que es cierto que, bueno, ahora estamos viendo que sobre todo la cantera de Zubieta está teniendo mucho protagonismo en la Real Sociedad. O por entonces decías, igual tengo que buscar alguna alternativa para tener más continuidad y seguir creciendo como jugador. A ver, evidentemente aquí en Donosti la calidad de vida es brutal, se está espectacular, se vive muy bien. En Zubieta, pues, como te he dicho antes, tanto como en Zubieta como en Olarain, que era el colegio mayor donde estábamos, nos han tratado y nos han cuidado siempre a las mismas maravillas. Zubieta como tal es espectacular, el día a día, los campos de entrenamiento, al final te lo dan todo, y evidentemente mi sueño era seguir perteneciendo a la Real. Fui quemando etapas. Y bueno, es verdad que cuando doy el salto al primer equipo fue el año del ascenso de segunda a primera división, donde nada, o sea, jugué creo que 5 partidos, 5 ratos, porque bueno, al final dentro de la vida del futbolista hay muchas cosas que al final no se saben, porque al final lo que ves, Borja Viguera, partidos jugados, tantos minutos jugados, tantos goles, tantos, pero al final mucho por detrás. Y bueno, al final yo entrenaba todos los días, trabajaba como el que más. Tuve la oportunidad de irme ese año cedido en Navidades. Estaba en reunión por ese entonces en Segunda División, en Castellón, en Nástic. Había muchos equipos que querían contar conmigo. Yo en ese momento también creía que era oportuno por la edad, por lo que yo sentía y veía cada día, de poder estar esos meses fuera, porque creo que iba a ser bueno para todos. Bueno, al final el club, el míster Martín Lasarte, me cerró esa puerta. Seguí trabajando igual, y bueno, al final se consiguió el ascenso, que bueno, esos momentos se me van a quedar para siempre. Al final el ver Donosti toda llena por todas las calles, el ayuntamiento, la diputación, bueno, son momentos que al final, como te he dicho, ni en mis mejores sueños me imaginaba. Bueno, termina esa temporada y llega la oportunidad de jugar en Primera División. Claro, lo que tú supones es que si no has contado en Segunda División, pues en Primera no vayas a contar. Y bueno, al final voy a la pretemporada, hicimos una pretemporada en Austria. Y bueno, es verdad que me encuentro a gusto, estoy bien, y de hecho hago una estancia allí en Austria, buenísimo. Luego venimos aquí, recuerdo un partido contra el Sporting en Zarauz, otro partido contra el Eibar en Ipurúa. Y bueno, el míster dice que me quedo, que me voy a quedar. Y bueno, ahí veo más cerca el sueño. Ya había cumplido el sueño de debutar con el primer equipo, la Real, pero era en Segunda División, y veo más cerca el sueño de debutar en Primera División. Y bueno, en la primera jornada de Liga en Anoeta, se me va la cabeza, porque tengo ahí justo un cuadro de ese debut, que estoy en una foto entre Bruno y Marchena. Y bueno, al final ese momento es quizás uno de los que más me haya marcado. Al final, debutar en Primera División, eso sí que es el sueño de todo niño que empieza con un balón desde tan pequeñito. Y bueno, a partir de ahí, pues Borja Viguera ya había jugado en Primera División, estaba muy contento, muy feliz, pero bueno, al final, como todos, querían más. Es verdad que esa media temporada jugué cinco partidos, 5 ratos. Es verdad que luego hubo partidos de Copa, y bueno, en Navidades me surge la posibilidad de irme cedido a Tarragona, al Nàstic, a Segunda División. Y bueno, allí que me fui, otra experiencia para la mochila. Como te he dicho, yo deseaba y quería quedarme
en Donosti, en Zubieta, en La Real, toda la vida, pero bueno, al final no todos pueden, no todos les dan las mismas oportunidades, no todos las aprovechan, y bueno, a partir de ahí, pues quizás empiece un poco la vida, digamos, fuera de Zubieta. Sí, nada, al final es una pequeña piedra de luego de todo el castillo que construiste después. Y sí que eso, como has comentado, te has ido a Tarragona, también marcas gol en tu debut frente a Albacete. Y quizás luego la temporada se torna un poco a, yo creo que puede ser una temporada difícil para ti, porque te lesionas, tienes una rotura del ligamento cruzado de la rodilla. Y claro, te queda preguntar, al final cuando comienzas a marcar ya un rumbo fuera de Zubieta, que es ya cuando ya un jugador, cuando sale del equipo canterano, es cuando empieza ya a crecer, tiene otras vivencias, al final en otros equipos es lo mismo, y queda preguntarte con qué mentalidad afrontas, ¿no? Al final sales de Zubieta, que ya de por sí para ti no debió ser fácil, y te presenta un obstáculo como eso, o sea, como ese, ¿cómo afrontas mentalmente una lesión? Ah, fue duro, porque como tú dices, al final el salir de Zubieta, de tu zona confort, donde estás tan a gusto, eres feliz, pues me costó. Es verdad que di el paso. También te digo que todas las decisiones, todos los pasos que he dado en mi carrera deportiva los he dado al 100% convencido de que va a salir bien. Y bueno, de hecho, como tú bien has dicho, primer partido en Albacete, salgo, no sé si fueron 15, 20 minutos, ganamos 0-1 y meto el gol. Y bueno, recuerdo ese día montarme en el autobús para volver a Tarragona y tener infinidad de mensajes en el móvil, que hasta se me bloqueó el móvil. Y bueno, a partir de ahí es verdad que juego partidos en los que realmente pues estoy a buen nivel. Y bueno, llega el fatídico partido contra el Salamanca en el nuevo estadio en Tarragona, que marco un gol de penalti. Y bueno, una jugada desafortunada, pues el portero se me cae encima. Y bueno, ahí ya empecé a notar algo raro en la rodilla. Bueno, de hecho me atienden, volví a salir al campo y bueno, en un saque de banda en contra, dan el balón al central, yo intento girarme y ya noto que algo va mal. Y bueno, a partir de ahí, pues me dan la mala noticia de que se me ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Y bueno, pues como tú dices, una piedra en el camino bastante, bastante gorda. Con todo lo que me había costado tomar la decisión de irme de Zubieta, ir a un sitio nuevo, otra vez, como te he dicho antes, ciudad nueva, compañeros nuevos. Es verdad que ya estaba conmigo mi mujer, Laura, que bueno, al final ha sido un pilar, si no el más importante, de los más importantes, por no decirte el que más, porque desde un primer momento ha estado conmigo en todos los sitios y sobre todo en ese momento, que al final en los momentos buenos es fácil estar, subirse al carro, pero bueno, al final mi mujer siempre ha estado en los momentos más difíciles, más jodidos que se te presentan en esta profesión. Y bueno, realmente si a alguien le toca agradecer algo es a ella, porque siempre ha estado conmigo. Y bueno, ahí empieza otra etapa de mi vida. Me opero en Barcelona con el doctor Cugat. Y bueno, estoy unas semanas en Tarragona hasta que, pues bueno, me quitan los puntos y demás, y vuelvo a Zubieta, porque yo estaba cedido de La Real, a recuperarme. Esos meses, bueno, yo creo que nadie por Donosti me ve, porque realmente mi vida era estar en casa y en Zubieta, o sea, no hacía nada más. Trabajé como nunca en mi vida lo había hecho. Yo solo muchas veces, porque en verano estuve solo 5 días de vacaciones, después estuve todo el verano metido en Zubieta con los fisios, con los readaptadores. Bueno, es verdad que me recupero muy, muy rápido, muy bien. Y bueno, de hecho, dejé tan buen sabor en Tarragona que vuelvo a ir a Tarragona. Otra oportunidad de estar bien, de estar a gusto. La verdad que Tarragona es una ciudad espectacular para vivir también, donde en el club me trataron siempre fenomenal, pero bueno,
no fue del todo bien. Es verdad que empiezo y prácticamente sin comerlo ni beberlo, estoy ya jugando un partido oficial en Valladolid, me acuerdo, recién cumplidos los 6 meses de la lesión, y bueno, perdemos 6-0, las sensaciones son malísimas, pero bueno, yo volví a sentirme futbolista, que hacía mucho tiempo que no me sentía. Y bueno, a partir de ahí, ya lo he dicho en alguna otra entrevista, que creo que quizás una de las decisiones que ahora me arrepiento, el haber jugado tan pronto, el haber vuelto tan rápido, porque para entrenar, para eso sí estaba, pero para realmente la competición todavía no estaba, me quedaba camino por recorrer y bueno, quizás eso luego se volvió en mi contra, pero bueno, al final de todo se aprende y bueno, luego los resultados no fueron muy, muy buenos, cambio de entrenador, vino Jorge D'Alessandro y bueno, a partir de ahí pues se tuerce un poco todo, me tengo que ir a Albacete y bueno, después en Albacete empiezo jugando, después, pero bueno, al final también son vivencias. Nunca había jugado un playoff de ascenso y bueno, al final lo que viví ahí también es experiencias que guardas en la mochila y bueno, después lo que viene a continuación, pues bueno, ya me imagino que ya lo sabrás, la decisión pues creo que más acertada que he tomado en mi vida y bueno, los momentos más bonitos sin duda. Sí, Julio, te iba a preguntar, tenía aquí la pregunta puesta, pero ya me has respondido tú, eso es, pasó tu vuelta al Nastic, vas al Albacete, pues al final pasar por segunda, segunda B, también te ayuda a crecer como futbolista, y finalmente eso, pues te llama el Deportivo Alavés, sobre todo lo más importante es que ya entras en propiedad del Deportivo Alavés, y bueno, esta pregunta es obligatoria, sé que al final, por suerte, has pasado por muchos equipos vascos importantes, pero claro, a ese día, pues eso, pasar de la Real Sociedad al Deportivo Alavés, sí que es cierto, pues que por entonces el Alavés no pasaba sus años más gloriosos, pero bueno, quería preguntarte cómo recibiste tú la llamada al Deportivo Alavés, qué significó para ti. Bueno, es verdad que yo acababa contrato con la Real y la Real me ofrece renovar, pero bueno, al final no con las condiciones con las que tenía antes, para irme cedido a uno de los clubes convenidos que tenían ellos, que era uno que estaba en la misma categoría que el Alavés, en ese caso, el Eibar y el Real Unión. Y bueno, la verdad que era una oportunidad de seguir en. Ligado a la Real, de seguir viviendo en Donosti, bueno, al final como te he dicho antes, de seguir en mi zona de confort después de haber salido y no haber tenido muy buenas experiencias. Pero bueno, al final, hablándolo pues con mis padres, por aquel tiempo era mi novia todavía, Laura, pues decidimos que lo mejor era pues quizás desligarse de la Real para emprender un camino nuevo, porque evidentemente no, como te he dicho antes, no todos los que empiezan terminan en el mismo sitio la carrera o tienen unos años de continuidad. Y bueno, yo decidí desligarme de la Real Sociedad y bueno, surge la opción de ir a Vitoria por medio de Javier Zubillaga, que bueno, al final él era el director deportivo, él me conocía de Zubieta, él me había llevado también a Zubieta, a la Real, y bueno, lo he dicho también en otras entrevistas, que bueno, en esos momentos confiar en mí, en un proyecto tan complicado como era en esos momentos, como tú bien has dicho antes, el Alavés, después de unos años un poco pues, no de muy buenas sensaciones y resultados, bueno, es de agradecer. A él también se lo he dicho en alguna que otra ocasión, y bueno, a partir de ahí, pues surge la opción de ir a Vitoria. Recuerdo la llamada de mi agente y recuerdo luego la llamada de Javier, que a ver si me podía pasar por Vitoria, por Mendy, a tener una reunión con él y con Nacho González, que en ese caso ya habían firmado como entrenador. Bueno, evidentemente me planto en Vitoria en muy muy poco. Bueno, llego a Mendizorroza y me presento ahí con Nacho y con Javier, tengo la reunión
Me vuelvo para Donosti, a la hora, hora y media, me llama Javier que, bueno, que a ver si quería firmar, que les había dejado muy buenas sensaciones en esa reunión, que les había gustado mis ganas, mi hambre que tenía en esos momentos que no eran muy, muy buenos y más bien complicados para mí. Y bueno, a partir de ahí, pues creo, la verdad que no recuerdo muy bien. Antes de no sé si fue en junio, voy a Vitoria a la presentación, firmo y bueno, me quedo un poco tranquilo el verano sabiendo que voy a formar parte de un club pues histórico, de un club como el Alavés y bueno, y a partir de ahí pues viene todo lo que vino. Ostras, qué equipo, 82 puntos, 25 victorias, 9 puntos más que el Eibar, que era el segundo clasificado. Uf, aquella temporada tuve la suerte eso, de en Mendy ver todos los partidos, tuve la suerte de viajar muchísimo. Uf, hay partidos así, me acuerdo también un partido en Amorebieta, que está lloviendo, que está cayendo agua cántaros, que ganasteis 1-4. El partido de Samamés, que también fue increíble. Y como ya os he comentado, cogió los mandos del equipo, Nacho González, pues eso, una persona muy querida aquí en Vitoria, vitoriano. También, claro, al final esa temporada era un mix de jugadores, tanto jóvenes como ya gente ya con mucha experiencia en la segunda división B. Y al final, quería preguntarte, sobre todo, muchos jugadores han dicho que hablé también con Guzmán, que con Nacho González aprendió muchísimo, aprendió a ver el fútbol de otra manera. Y quería ver cuál es tu punto de vista, o qué aprendiste, mejor formulada la pregunta, de Nacho González y cómo estaba el ambiente del equipo según iba avanzando la liga. Mira, yo te voy a ser sincero y es lo que pienso y es la realidad. Yo a partir de que se cruzan en mi camino Nacho, empiezo a saber un poco por qué se hacen las cosas, por qué se aprieta de una forma, por qué se saca el balón de una forma. Es verdad que yo había tenido muy buenos entrenadores en Zubieta, Manuel Idiáquez, tuve la suerte de estar con... Cuando iba a entrenar con el primer equipo con Lillo, al final de entrenadores que aprendes mucho, pero bueno, al final yo como en esas edades, pues quizás estaba, pues pensaba en otras cosas, en jugar, en hacer mi partido, bueno, al final cosas de cuando eres un chaval joven, que son cosas que ahora viendo cómo va el fútbol, pues me arrepiento de quizás no haberlo hecho de el preguntarme el porqué de las cosas, pero bueno, llegó el Alavés y es verdad que teníamos un grupo magnífico en todos los sentidos, fuera del campo hacíamos muchísimos planes juntos y no solo los solteros, sino los que teníamos familia, los que tenían novia, bueno, al final quedábamos muchísimas tardes para incluso para sentarnos en un banco y estar en un parque y ir a un bar a tomar algo, en esa época pues estaba el pincho pote, bueno, al final todo con muchísima normalidad. Pero en lo que respecta a Nacho, al final él veía muy bien los partidos, leía muy bien lo que el equipo necesitaba en cada partido, incluso en cada momento de partido, porque él tenía muy bien estudiado cada equipo y yo quizás fue ahí en ese año, cuando me di cuenta de que al final el fútbol no es solo salir 11 jugadores a jugar, tener más o menos las cosas claras, sino que al final hay 11 que están enfrente, que te lo van a poner difícil, que saben tus cosas buenas, tus cosas malas. Y bueno, al final con él aprendimos muchísimo. Bueno, de hecho, como tú dices, hicimos un año maravilloso desde el principio. Desde el principio ya se respiraba, se veía que la cosa iba a ir bien. 5 primeros partidos ganados, después nos clasificamos para jugar la Copa contra el Barça. El ver Mendy como se vio aquel día después de tantos años, bueno, al final pues invitaba a que iba a ser un año bonito. Y bueno, es verdad que fue complicado también porque tuvimos momentos no tan buenos, pero bueno, Nacho
En ese aspecto creo que nos ayudó tanto deportivamente como anímicamente, psicológicamente, para afrontar partidos que quizás muchos de los jugadores que estábamos no habíamos vivido o competido nunca. Y bueno, al final se culminó con aquel ascenso en Jaén, que bueno. Todo el mundo lo recordará y, bueno, y que me sale la sonrisilla sola de recordarlo. Sí, joder, esa temporada me acuerdo que fue increíble. Os clasificáis para jugar contra el Barça después de ganar Huracán Valencia. Además, con gol tuyo también ahí en Valencia. También consigues marcar gol en el Camp Nou. Son pequeñas cosas para hablar de la figura de estos dos hombres. ¡Ojo a la oportunidad! En el Camp Nou ha marcado el equipo de la segunda B. Ahí vemos el envío de Miki, es buenísimo. Error del jugador del Barça, Martín Montoya. Y qué buen cabezazo de Borja Viguera. Madre de Dios, cómo se pone el partido, porque ha marcado, sí, créanlo, ha marcado el Alavés. La verdad es que nos regalasteis un regalo increíble. Claro, yo por entonces era mucho más pequeño. Y me acuerdo que estaba en clase y joder, salía al pasillo, no sé por qué, me mandaron una profesora, me mandó a por no sé qué. Y el secretario era del Alavés. Y se me dijo, oye, ¿sabes quién nos ha tocado? Nos ha tocado el Barça. Bueno, yo no me lo creía y sí que es cierto que el ver Mendy así fue un auténtico regalo. Y además de eso, se consigue el ascenso, consigues marcar el gol en Jaén de penalti en el minuto 92. Y luego aquí consigues marcar también de penalti. Claro, al final, pues siempre dicen, ¿no? Que muchas veces cuando pitan penalti ya dices, bueno, pues, gol. Pero es que hacer un penalti no es nada fácil. Más, en dos situaciones tan, tan complicadas. Y es, antes de definir esos dos penaltis, ¿qué es de para ti por la cabeza? Hay que tener sangre fría y estar muy templado. Mira, te decía lo de Nacho, que aparte de que es un muy buen entrenador, nos enseñó muchísimo, aprendimos muchísimo. Lo que te he dicho del factor anímico, psicológico, ese día en Jaén, nosotros solíamos, para no estar tanto tiempo en el hotel, a él no le gustaba que estuviésemos tanto tiempo en las habitaciones, porque al final mucha gente igual dormía o se quedaba tranquilamente en la habitación, y a él pues eso no le gustaba. Entonces solíamos ir con el autobús, por aquel entonces era Sergio Sparis el utillero, y íbamos al campo. Él preparaba el vestuario, la ropa para tenerla luego dispuesta cuando llegásemos, y nosotros íbamos por el campo, veíamos el campo. Y bueno, y ese día recuerdo que él nos dijo que cada uno fuésemos más o menos por donde íbamos a actuar en ese partido, que visualizásemos pues las distancias. Pues yo recuerdo que fui hacia las dos porterías, miraba la portería, miraba lo que sea, al final todo. Y bueno, al final él, sin quererlo, porque yo pues, al final, ya está el pesado de Nacho, que tenemos que ir al campo, y ahora nos hace ver aquí, me acuerdo en Jaén que hacía un calor horrible, y bueno, al final luego te das cuenta de que esas cosas las hacía por algo. Y bueno, llega el momento del penalti. También lo he dicho en alguna otra ocasión, que es verdad que después he tenido algún momento más nerviosismo, de más. Pero bueno, al final lo uno, ese penalti, sobre todo el de Jaén, en aquel momento que le hacen un penalti clarísimo a Guzmán, por el partido que fue, por el momento, sabiendo que si marcaba ese gol veníamos con ventaja a Mendy, después en Mendy con nuestra gente, después de tanto tiempo no se nos podía escapar. Lo único que me veía era celebrando el gol. Y eso creo que también es culpa de Nacho, el que
te haya llevado a pensar tú en esas cosas. Cada vez que tiraba un penalti, cada vez que ponía el balón en el punto penalti, solo pensaba en la celebración. O sea, no, por ningún momento se me pasaba por la cabeza que igual iba a salir mal. Entonces yo ya estaba pensando en la celebración. Y bueno, recuerdo la celebración, evidentemente, de aquel día en el que, pues bueno, se había muerto 2 días atrás la abuela de mi mujer, de Laura. Venir Manu y Sendoa a por mí. Manu creo que me pegó un manotazo en la cara. O sea, sabíamos lo realmente importante que era ese gol. Y bueno, al final son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo, pero bueno, ya siempre desde ese momento, cada vez que cogía un balón para tirar un penalti, siempre en mi mente focalizaba que ya estaba pensando en la celebración, o sea, que lo iba a meter. En ningún momento me pasaba por la cabeza el fallarlo. Y bueno, al final creo que he metido más penaltis de los que he fallado, penaltis también importantes, como luego el de la vuelta en Mendy. Recuerdo uno, que no viene al caso, pero bueno, con el Atleti en los cuartos de UEFA contra el Sevilla en una tanda de penaltis, que también son momentos de máxima tensión, pero bueno, al final yo solo pensaba en que el balón iba para adentro. Y bueno, eso quizás me ha ayudado, y bueno, en parte se lo debo a Nacho por ese el trabajo que hacía fuera de lo deportivo y de lo táctico. Claro, luego, después de un año tan dulce, ¿no? Como fue la del ascenso del Deportivo Alavés, la temporada 2013-2014, es una temporada bastante complicada. Claro, Guzmán me comentó hace poco que hablamos con él, al final toda la temporada prácticamente la pasó el Deportivo Alavés en descenso. Después del trabajo duro del equipo, veías que las cosas no salían, que seguías ahí abajo, pero bueno, llegas a las últimas jornadas con opciones. Al Numancia le consigues ganar 3-1, había que ganar ese partido sí o sí para tener posibilidades. Vais a Jaén otra vez, el destino caprichoso. Pero claro, al final tú llegas a Jaén con 25 goles en una sola temporada de liga. Luego en Copa del Rey tienes otros 3, si no me equivoco. Claro, al final una temporada muy complicada. Destituyen a Nacho, viene Alberto. Claro, al final supongo que el cambio, también el cambio de entrenador de Alberto, tanto al equipo como a ti, te trastornaría un poco los planes No, de temporada. entre medio, Juan Carlos Y Mandía. Juan Carlos Mandía también, que no salieron bien las cosas. Claro, pero en una temporada tan mala, consigues 25 goles, ser trofeo Pichichi. Es que al final, como en una temporada tan complicada, con tantos cambios en el equipo, consigues marcar 25 goles. Es que eso tuvo que ser un cambio radical en tu carrera. Hombre, evidentemente fue un año individual espectacular, en el que desde el principio también, sin embargo, el año de Segunda B, desde el principio, pues las cosas quizás no fueron tan bien como uno desea, porque recuerdo empezar jugando, después no, recuerdo un partido en Tajonar que de hecho no estuve ni convocado por decisión técnica de Nacho. Y bueno, quizás el partido de Copa contra el Huracán, en el que meto ese gol en la prórroga, cambia un poco las cosas. Después se lesiona Rubén Negredo el cruzado, bueno, empieza a jugar Juanma, a mí me pone un poco más atrás, más de segundo delantero, Jonan a veces jugaba en banda. Bueno, al final unos cambios que al final dentro de una temporada, de un proyecto, al final se van haciendo, van surgiendo sanciones, lesiones, de todo, y al final Nacho yo creo que da con la tecla, y bueno, al final fue el año que fue. Y bueno, el siguiente año creo que desde el principio, yo después de haber tenido una temporada que tuve el año pasado, necesitaba algo así para mí, para mi confianza, para mi fútbol. Y bueno, a partir de ahí
Con Nacho creo que hacemos un fútbol muy bueno, pero bueno, no llegan resultados. Y bueno, al final el fútbol es así, a él le destituyen. Fue un palo para el vestuario, porque él lo había dado todo por él a la vez, como tú has dicho antes, Vitoriano, una persona muy, muy querida. Nosotros también, con el que habíamos aprendido mucho, con el que nos había permitido ascender. Yo había jugado en segunda algunos partidos, en primera, pero bueno, había mucha gente que todavía no había pisado el fútbol profesional, segunda división, y gracias a él, a Nacho, pues también pudo estar en segunda división. Y bueno, fue un palo bastante duro. Vino Juan Carlos Mandiá, empezamos con él bastante, bastante bien, pero bueno, al final, cuando te metes en una dinámica de que los resultados no van, y bueno, también le destituyen, y bueno, se queda Alberto con nosotros, que yo creo que la labor de Alberto fue muy, muy importante también. Es verdad que no nos enseñó tanto tácticamente de juego, pero sí nos enseñó la mentalidad del competir, del creer, sobre todo del creer, porque sabía la situación en la que estábamos, sabía que no podía darle más variantes al equipo ni hacer que jugase de una forma ni de otra. Sabía que la cabeza al final hace mucho más que otra cosa, y en esos momentos él nos instauró el creer hasta el final, el que lo íbamos a conseguir. Y bueno, de hecho, pues así fue el partido de Eibar, creo que también fue un palo bastante, bastante duro, porque bueno, el año anterior habíamos quedado primeros, habíamos ascendido a la primera, ellos ascendieron luego en el playoff. Justo el partido que vamos a Ipurúa, a nosotros casi nos deja sentenciados, y ellos, nosotros, lo recuerdo como si fuese hoy, estando en el autobús, no sé qué partido era, si era Las Palmas contra alguien, les valía un resultado y justo se da y ascienden justo, les dicen que han ascendido justo cuando estamos nosotros en el autobús. Recuerdo el recibimiento nuestro en Ipurúa, que yo creo que, fíjate que yo he tenido recibimientos buenos con la Real, con el Atleti, pero bueno, ese recibimiento en Ipurúa, con muchísima gente que no podía entrar al campo porque no había entradas, que bueno, de hecho creo que ponen una carpa solo para la vez, para que la gente vea el partido fuera de Ipurúa, no fuera de Mendy ni en Vitoria, sino fuera de Ipurúa, porque la gente quería estar con nosotros. Recuerdo que no podíamos avanzar con el autobús, y bueno, la sensación de que nosotros queríamos, poníamos toda nuestra parte, pero que no nos daba. Bueno, de hecho el partido queda 1-0 con un gol de Jota, nosotros lo intentamos hasta el final, no pudo ser, y bueno, la sensación de que estaba muy complicada la cosa, pero bueno, ahí, como te he dicho, apareció Alberto y nos hizo creer, se consigue la victoria en Mendy contra el Numancia, con un gol de Guzmán en una estrategia, un balón a la frontal del área. Después recuerdo que creo que mete Manu un gol, yo de penalti, y bueno, íbamos a Jaén, en el que, como tú has dicho antes, pues nos volvemos a encontrar, y en el que ese partido, pues bueno, da para estar horas y horas hablando del prepartido, de lo que es el partido, de lo que es el postpartido. Y la verdad que esos momentos que al final ahora te reúnes con gente con la que estábamos allí y lo recuerdas de una forma en el que te ríes, lo recuerdas y al final te sale la sonrisa sola, pero bueno, son momentos de una tensión terrible, en el que yo, de hecho, no recuerdo mucho del partido, solo recuerdo pues los últimos minutos en los que iba todo tan tan rápido que al final lo tienes ahí en la mente, pero bueno, de hecho es que ahora mismo me pongo a recordar el partido y recuerdo un tiro de Yago en la primera parte que se le va por poco, pero es que prácticamente no recuerdo más de la tensión,
de todo lo que había por detrás, porque al final, evidentemente, era un palo para nosotros, pero bueno, al final para la gente que había estado con nosotros, que había ido, como tú has dicho, en segunda B a Morevieta, a Sestao, a Noja, a campos donde había siempre gente del Alavés, que no, lo, todo lo que nos ha costado el subir a segunda división y que pues, en ese partido se podía ir todo al traste. Bueno, por suerte, siempre lo he dicho y siempre lo diré, Alberto hizo el mejor cambio que podía hacer de todos, sacó a Juanma y yo creo que Juanma hizo todo para que nos quedásemos en segunda división. Sí, la verdad es que ahora lo tomamos con risa, pero anda que no lloré ya aquel partido allí en Jaén, que hacía un calor allí impresionante. Y la verdad es que eso, yo por suerte he podido vivir muchísimos partidos de Alavés, pero siempre he dicho que ese ha sido el no solamente futbolísticamente, sino personalmente el mejor día de mi vida. Sí que es cierto que si Alavés hubiese descendido, pues igual los fantasmas de la desaparición hubiesen rondado otra vez por Mendizorroza. Y ya que aquella temporada es para agradeceros a todos. Y bueno, mucha gente lo habrá visto ya aquí. Lo que quería volver a enseñar, que es, por suerte, tengo muchísimas camisetas. Pero para mí esta es la más importante, es la joya de la corona. Es la que más cariño tengo. La tengo aquí enmarcada en casa. Y eso, a ver, supongo que aquella temporada vestirías más de una camiseta. No creo que fuese la única de la temporada. Pero bueno, solamente lo que te he dicho, para mí personalmente como jugador ha sido los que más me ha marcado en mi historia como alavesista. Y tener esta camiseta y sobre todo saber que fue de aquel día, para mí es muy, 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 muy importante. Sé que aquel día pocos jugadores lanzaron la camiseta a la grada. Supongo que muchos la querían mantener de recuerdo, pero tú decidiste lanzarla. ¿Por qué? En ese momento, ya te digo que, o sea, toda la tensión, todo lo que había, no solo en el partido, que evidentemente en el partido es donde al final más tensión sale, sino pues, el viaje, que recuerdo hacerlo en un vuelo charter, el hotel, el volver al hotel donde habíamos estado el año anterior en el partido del playoff de ascenso. Ya estábamos en descuento, ir donde el árbitro y decirle descuenta todo lo que tengas que descontar, pero que con este resultado nos vamos los dos a segunda, por lo menos que uno marque y que uno se salve y que se vaya contento de aquí. Y bueno, por suerte fuimos nosotros, aquel gol de Guzmán que, bueno, que todos los alavesistas lo recordarán por muchos, muchos, muchos años, porque como tú has dicho, al final fue una salvación, pero para mí es mucho más importante que el ascenso por cómo fue, por cómo se dio, y bueno, al final luego todos con la gente que había ido, tú entre ellos con tu Aitá, y bueno, sabíamos que no eran las mejores condiciones, por todo lo que había pasado el año anterior, por todo lo que se iba diciendo durante la semana, el desplazamiento larguísimo, en verano ya, bueno, al final a toda la gente que fue allí, pues para mí, aparte de soltar toda la tensión y todo, la forma de agradecerlo, pues fue el tirar la camiseta, y bueno, al final tú fuiste el más pillo, digamos, y la cogiste. Y bueno, a mí también esto, el que tú me enseñes a la camiseta, el que para ti digas que yo he sido uno de los jugadores más importantes que ha tenido el Alavés, pues, o sea, no es que me alegre, es que me voy ahora mismo a la calle, pues, con una sonrisa, con todo, pues, como si más que cualquier título que he podido conseguir, al final para mí eso es lo realmente importante, el que yo haya podido dejar huella en Vitoria, en aficionados del Alavés, o en aficionados
como tú, que es entrenar a la vez de corazón, de verdad. Y bueno, me alegro muchísimo de cómo le está yendo ahora mismo al Alavés estos años. Es verdad que ahora pues no está viviendo una etapa muy, muy buena, pero bueno, como he dicho en algún otro sitio también, estoy seguro de que lo van a sacar adelante. El club ha crecido, o sea, en todos los aspectos increíblemente bien, y bueno, espero que así siga. Y bueno, nosotros pusimos ese granito de arena para que el Alavés subiese a segunda división y se mantuviese. Es verdad que después ha habido muchos entrenadores, muchos jugadores que han ido pues también poniendo su granito de arena para que fuese creciendo poco a poco y bueno, conseguir el ascenso a primera división, el mantenerse en primera división con todo lo que cuesta cada año, con todos los equipos, con toda la dificultad que hay. Y bueno, es verdad que, como he dicho muchas veces también, cada vez que voy a Vitoria, que entro en Vitoria, me sale la sonrisilla sola porque al final he vivido cosas que en ningún otro sitio he vivido ni creo que voy a vivir. Al final yo siempre voy a estar agradecido al Alavés, a Javier Zubillaga por darme la oportunidad, porque al final fueron 2 años maravillosos en donde crecí en todos aspectos, tanto futbolístico como personales, como humanos. Hice muchísimos amigos que todavía mantengo en Vitoria. De los 2 años tenemos grupos de WhatsApp en los que mantenemos el contacto, seguimos hablando. Y bueno, al final el hacer esos 2 años en Vitoria me permitió el poder ir a jugar a primera división, que pues ese sueño se veía todavía un poco, bueno, yo ya casi lo había olvidado, pero bueno, me da la oportunidad de ir a jugar a Bilbao, donde pues al final ese año juego Champions League, Europa League, puedo jugar una final de Copa del Rey, gano una Supercopa de España, momentos que ni en mis mejores sueños me hubiese imaginado. Pero bueno, al final fue también por ese trabajo, por esa constancia, porque el Alavés confiase en mí, porque todo fuese bien, en que yo estuviese a gusto, con mucha confianza. Y bueno, gracias al Alavés pude vivir esos años tan, tan bonitos en Bilbao. Y bueno, cada vez que voy a Vitoria, pues bueno, me vienen a la mente todos los recuerdos bonitos en los que pude participar, los que viví. Y bueno, siempre, como ya he dicho muchas veces, siempre estar agradecido. Y al final, siempre que hablo del Alavés o de Vitoria, pues hablo a las mil maravillas porque no me sale hablar de otra forma. Y eso ya te he dicho que a mí sí, yo llevo 12 años de socio del Alavés, sí que es cierto que llevo yendo desde muy pequeñito, pero si me tengo que elegir un jugador que más me ha marcado ha sido tú. Yo tuve la suerte de que mi padre cogió la camiseta en Jaén, luego pudimos estar contigo en Ibaiba para que me la firmases, que además me acuerdo que fuimos y luego volviendo nos tuvimos que ir porque a mi padre lo operaban del menisco y el pobre hombre me llevó a toda prisa para que me pudiera firmar la camiseta. Y como ya has comentado, luego te vas a Bilbao, juegas Champions, juegas Europa. Tengo también un recuerdo tuyo que también te lo agradecí muchísimo, que es tu camiseta del Atleti, que me diste unos 16avos de final contra el Valencia. Y la verdad que son recuerdos que les tengo muchísimo cariño y te agradezco muchísimo. Y eso, luego al final, de su paso por Bilbao, como dices, que te marca muchísimo. Pasas por Gijón, pasas también por Soria. Y finalmente acabas en La Unión, que es donde estás ahora. Ostras, has tenido una carrera muy, muy amplia, la verdad que muy, muy bonita. Y al final, ahora con el La Unión, habéis clasificado cuartos, vais a jugar la siguiente ronda para clasificaros para la primera división de la Real Federación. Antes de que preguntarte por tu futuro, bueno, hoy jugáis contra el Tarazona, espero que ganéis. Claro, te vas a reencontrar con viejos amigos, como puede ser Yago, también igual Llamas, que igual por entonces quizás no tenía tanta importancia con el primer equipo, bueno, rondaba por Ibaya de vez en cuando. ¿Cómo es volver a verles y poder, sobre todo con Yago, que tienes igual, al final habéis coincidido más años, ¿cómo sigue vuestro compañerismo por ahí por Irún?
Hombre, con Yago tengo una amistad desde juveniles en La Real, somos de la misma quinta, y bueno, quizás es junto con Manu, con el que más he estado durante mi etapa como futbolista. Hemos vivido muchísimas cosas, hemos vivido en Lorain, como te he dicho antes, hemos vivido juntos en un piso en Donosti, jugando en el filial. Después en el Alavés nos reencontramos también los 2 años. También aquel año en el Alavés también estaba Urchi, que jugó con nosotros en Donosti también. Al final esa amistad, tanto como la de Yago como la de Manu, al final va para siempre, porque, como te he dicho, muchos años juntos, muchas vivencias juntas, muchos momentos buenos y no tan buenos, pero bueno, al final, más allá, como te he dicho antes, de lo que tú me has dicho antes, de, por ejemplo, estas cosas, estas amistades que te regala el fútbol, más allá de los trofeos, de jugar partidos tan importantes como los que he jugado yo, me quedo con estas cosas. Al final son amistades que van para siempre, gracias al fútbol, y bueno, ahí seguimos en la pelea. Estamos luchando ahora por algo también bonito, subir a una categoría nueva con el Real Unión, con un club histórico que últimamente, pues los últimos años no estaba como todos quisiéramos. Y bueno, este año la verdad que va siendo un año muy muy bueno, muy muy bonito, es verdad que se ha torcido estas últimas semanas, pero bueno, empezamos la segunda fase hoy. A partir de hoy, pues intentar seguir en la forma como estábamos antes, intentar conseguir ese ascenso a esta categoría nueva, que es donde mínimo merece estar en reunión. Pues sí, de verdad que sí. Bueno, ya sabemos que aquí en Vitoria os tenemos mucho cariño a vosotros, también tenemos mucho cariño al Real Unión. Ojalá que consigáis pasar a esa primera división Real Federación. Y luego la pregunta final. ¿Cómo ve Borja Viguera el futuro? Sí que es cierto que ahora estás en el Real Unión. Poco a poco estás teniendo protagonismo. Bueno, ya vimos todos el golazo que metiste. ¿Cómo ves ahora mismo tu futuro? ¿Hay Borja Viguera todavía para muchos años? Hombre, yo me encuentro bien físicamente, que al final, ya cuando uno va cumpliendo años, pues quizás es el motivo por el que mucha gente pues decide pues colgar las botas o buscar otros caminos. Yo de momento me encuentro bien en ese sentido. Me gusta mucho el fútbol. Es verdad que tuve una época de mi vida en el que pensaba que iba a ser entrenador sí o sí. Después, durante 4 o 5 años, ni loco. Ahora me está entrando otra vez un poco el gusanillo. Me gusta el fútbol, me gusta verlo, me gusta analizarlo cada vez más. Es verdad que también hoy en día hay más herramientas. Es todo mucho más táctico, más, y me gusta, lo reconozco, pero bueno, no pienso más allá. Es verdad que, como tú dices, pues quizás haya que pensar ya en el más allá, en el futuro, pero bueno, de momento estoy tranquilo aquí en Irún, estoy muy a gusto, estoy aquí con vivo en Donosti, con mi familia, con mis 2 hijos, con mi mujer. Bueno, estoy muy a gusto en el equipo, en el vestuario, con el club, y bueno, a ver cómo va avanzando lo último que queda de temporada. Pero bueno, es verdad que cuando deje, que no sé cuándo va a ser, porque no te lo puedo decir, no lo sé, pues me gustaría estar vinculado a algo dentro del fútbol, evidentemente. Como te he dicho, pues antes pensaba que iba a ser 100% entrenador, luego una época que no, ahora pienso que otra vez me está picando el gusanillo. Y bueno, a ver lo que depara el futuro. De momento, el futuro más inmediato es, como tú has dicho antes, hoy a las 6 tenemos un partido, y bueno, intentar hacerlo bien, ganar y que se cumpla el objetivo. Pues ojalá que sí, ya sabes que tome la decisión que tomes. Vitoria
siempre será tu casa. Y de verdad, Borja, mil gracias por estar aquí un rato conmigo, que te había pensado tenerte media hora y al final hemos estado casi una hora. Pero para mí, te digo en serio, con todo mi corazón, que para mí es un regalo el poder hablar contigo después de tanto tiempo. La verdad es que te lo he dicho ya, te lo voy a decir. Es el jugador que más me ha marcado en mi etapa con el Deportivo Alavés. Y te deseo lo mejor de lo mejor, tanto hoy como en el futuro. Y ojalá acabe esta maldita pandemia y pueda ir a verte, me da igual el estadio al que sea. Como si tengo que volver, como si me tengo que recorrer España para ir volver a verte. Así que de verdad, mil millones de gracias. Y mucha suerte hoy y mucha suerte lo que queda el resto de temporada. Vale, Yeray, gracias a ti. Ya te lo he dicho alguna vez que hemos hablado, por todo, por lo que las palabras que has dicho sobre mí, que al final es, como te he dicho antes, son increíbles. Y gracias por la invitación a esta entrevista. Que bueno, todo lo que tenga que ver con el Alavés y con Vitoria, yo lo que pueda contribuir, ayudar, ya lo sabes que aquí estoy para lo que haga falta. Así que te tomo la palabra, lo que has dicho de que cuando se termine todo esto, vengas a un campo y bueno, ya nos haremos una foto, tendrás otra camiseta para recuerdo, porque estas cosas pues hay que cuidarlas y para mí es lo realmente importante del fútbol, como te he dicho, pues que tú me digas esto, que yo te haya podido hacer feliz, que yo te haga feliz pues habiéndote regalado unas camisetas, la amistad que pueda tener con Manu, con Yago, con mucha gente. Bueno, al final yo creo que más allá del Borja Viguera futbolista está el Borja Viguera humano, el Borja Viguera más cercano y bueno, creo que bueno, estas cosas pues hacen grande al fútbol y bueno, como te he dicho, muchas gracias a ti también y bueno, te tomo la palabra y nos vemos en los campos. Yo también te tomo la palabra. Ya sabes que tener una camiseta tuya siempre para mí es el mejor de los regalos. Así que, de verdad, mil gracias, Borja. Y ojalá puedas darte un abrazo pronto. Vale, perfecto. Muchas gracias, Yeray. Agur, agur. Dale al like, suscríbete para no perderte ninguno de nuestros vídeos y activa la campana para estar al día de las novedades.